cuánta vida. ¡Vamos, muchachos! ¡Nos perdimos, nos fuimos, desaparecimos! ¡Apúrenle! No hay tiempo que perder, vámonos. ¿Aló? ¿Qué? Querida Renata, ha pasado mucho tiempo sin saber de ti, pero igual no me aguanté las ganas de escribirte, de contarte sobre mí, sobre nosotras, sobre tus papás. No sé por quién empezar, pero no quiero empezar por mí. Gracias a Dios, sus papás recuperaron la casita que Eric les había quitado. Al hombre lo mataron y por eso, pues, pudieron probar que la casa era de ellos. Padre Santo, te encomendamos a tu hija, nuestra hermana Violeta Manrique. Violeta ha sido lo más triste que nos ha pasado. Murió en un operativo de la policía por ir a una reunión de los mafiosos a la que nunca debió ir. La mató la sed de venganza, digo yo. Y su mamita quedó medio loca. Y yo la verdad me siento culpable por lo que le pasó. Cuando usted vuelva, alguna vez, le cuento por qué. Gracias. ¿Cuánto le debo? 5 barritas, ¿eh? Mira. Giovanni como que perdió la alegría de vivir. Eso es lo que me cuenta Belén. Vamos a ver si alguna vez logra superar la pérdida. Pamela, en cambio, coronó la Gran Vía en Miami. Usted sabe que ella siempre fue de mucho dedito parado. Pues, mija, al parecer la vieja hizo empresa ya en la tierrita del tío Sam y anda viviendo como la reina que siempre se creyó. Ay, y Olivia, le cuento que según lo que me dicen, está aprendiendo a lidiar con la cárcel. Y doña Margarita espera que por ahí en 3 o 4 años esté de regreso. Eso sí, sin ganas de volver a ser la mujer de un duro. Y Belén sí se devolvió y le está yendo re bien. Y parece que de pronto se va a casar con Toby. ¿Ah? ¿Qué tal? Está, por supuesto, muy invitada al matrimonio. Y ya. Eso es todo lo que tengo para contarle. Bueno. Yo sé que todavía me hace falta mucho. Pero ¿para qué le cuento las desgracias de los primos? Y bueno, como me imagino que sabrá, don Nicanor también cayó en manos de la ley. Pues yo conocí a Braulio, estábamos estudiando juntos. Ahí estudiaba también Nicanor. Y doña Lucrecia se escapó del país. Yo le gustaba a Nicanor. Dicen por ahí que está viviendo en Panamá o en Uruguay. Algo tenía. Dice que escribiendo un libro con sus memorias. Guadalupe se casó. Y 2 días después de que Braulio se intentó fugar de la cárcel, fue extraditado a los Estados Unidos. Y jamás volví a saber de él.
ni una llamada, ni una carta, nada. Mi mamá me dice que lo olvide para que atarme a alguien que va a estar encerrado por el resto de su vida. Pero yo creo que no quiso volver a saber de mí. Igual yo sí necesito saber de él. Hablar con él. Tengo que contarle algo a ver si de pronto agarra fuerzas para soportar lo que le hace falta en el encierro. Me gustaría tenerla aquí a mi lado para ver si usted me dice qué opina. Por favor, aparezca. Necesito saber de usted, amiga. Saber que está bien. Bien, entramos que su papá ya casi la tiene lista. Ahí está viejita, pero si la aguantó, se crea un terremoto, aguanta lo que sea. Sí, mamá, vamos. Y ya dejé de llorar, mami, que usted tiene que estar es feliz. No, mira que eso le hace daño. Ay, mamá, es que me estaba escribiendo a Renata y me pongo así como toda sentimental, me da una cosita acá en el corazón. Luego fue que apareció Renata, bendito sea Dios. Ojalá. Entremos, pues. Ya le escogió nombre. Véala, pues. Ah, ¿cómo va? Está quedando muy bonita. Pues ojalá y sea niña porque no pierdo la pintada.